Joel, ¿dónde estás? Vuelve, por favor, Roosevelt. Teme que su hijo esté en peligro. Nancy Tunque Huarcalla no ha dejado de llorar desde que desapareció su hijo Roosevelt Ivonne Rupay Tunque, de 25 años. La búsqueda para la familia ha iniciado desde el domingo, cuando no volvió a casa. ICN Cadena Noticias nuevamente está tocando un tema bastante sensible para muchas familias, no solamente los niños pueden, o bueno, padres de familia puedan denunciar desaparición de niños, de ancianos, sino también de un joven de 25 años. La señora ahora está portando la foto de su hijo Roosevelt, que ha desaparecido desde el domingo, ¿no? ¿En qué circunstancias, señora? Él ha salido de mi casa, pues, desde la mañana. Y él no regresa, muchachos. Le pido por favor que me ayude a encontrar a mi hijo. Por favor, ayúdate. El joven albañil salió de casa temprano el domingo pasado, según explica su madre, muy angustiada. Ella, junto a sus hijas, han denunciado el hecho a la comisaría, también han buscado en los hospitales, ahora también lo harán en la morgue. Hemos ido a los hospitales, hemos ido por los cerros, por los ríos, todos hemos ido y no hay nada. Y ahora justamente ya nos estamos acercando a la morgue, no sé. Con temor, sí, con temor que va a pasar algo. Él es de sus hijos, es el mayor, el menor. El mayor de mis hijos, el mayor. Sí. El carácter de Roosevelt, ¿cómo es? No sé, tranquilo, muy extrovertido, ¿cuál es el carácter? No, él es tranquilo, cariñoso ese. Sí. ¿Algún problema que haya tenido? ¿Tiene enamorada de repente? No, ninguno, no tiene enamorada, es solo. No le gustaba andar ni con amigos, nada. La familia pide ayuda para encontrar a Roosevelt, de características trigueña, ojos negros, de 1,49 metros de estatura, con textura delgada, tiene un tatuaje en el brazo derecho de una sirenita. Él vestía chompa ploma, buzo plomo oscuro, gorro azul y sandalias azules. Cualquier información, como comunicarse al 928-04-52-15 o al 989-54-26-19.